Buenas noches, saludo cordial aquí desde Asunción, República del Paraguay. Gracias por compartir con nosotros y acompañarnos en esta edición de Siglo a Siglo. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bien, Oscar, ¿cómo estás? Buenas Excelente. Noches. Un saludo a toda la audiencia de Siglo a Siglo. Un especial saludo también a tu familia que acaba de sufrir una gran pérdida, a la familia de tu esposa también. Gracias, Mariana. Muy amable. Mis pésames. Y en el desarrollo de nuestro programa de hoy vamos a analizar de nuevo lo que para el gobierno sigue siendo una enorme piedra en el zapato. El denominado Ejército del Pueblo Paraguayo, o autodenominado, lamentablemente ha generado una nueva controversia en el ámbito de los servicios de informaciones de nuestro país, incluyendo un departamento de inteligencia o lo que significaría también a un equipo, involucraría también a un equipo de operaciones. En fin, las fuerzas públicas de nuestro país están en desventaja. Un reciente video que vamos a observar, Mariana, habla a las claras de que la producción audiovisual del EPP funciona mejor que muchas productoras nacionales. Está en alza. Totalmente. Bueno, y los videos han trascendido, están en los noticieros, los vemos en las páginas digitales, son viralizados a través de las redes sociales y los observamos a ellos posando ante las cámaras. En uno de los videos los veíamos nadando en aguas del arroyo Trementina y a partir de allí surgen muchas preguntas. Uno dice, ¿viven así, viven tranquilamente, se graban, se autograban, son protagonistas de sus propios materiales audiovisuales y cómo es que las fuerzas de tarea conjunta no los pueden encontrar? Era uno de los comentarios más recurrentes del pueblo en general que opinaban en alguno de los portales digitales, por ejemplo. Otros dicen, bueno, lo importante acá es el daño que se puede hacer, existe o no un daño a la investigación, cuál es la intención para dar a conocer estas informaciones. Y por el otro lado, sale también a relucir un poco la ética de los medios de comunicación y de nosotros como periodistas al recibir informaciones como estas y poner en la mesa o poner en la balanza la necesidad o no de difundir y bueno, si esto efectivamente produce o no un daño, sobre todo, el ministro de Vargas decía, no produce ningún daño a la investigación, etcétera. Sin embargo, hoy somos otra vez noticias. Estaba leyendo algunas cadenas internacionales en donde la noticia es justamente la aparición de estos videos en donde se observa integrantes del EPP. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de aristas que tiene este caso, teniendo en cuenta que se puede analizar desde el punto de vista político, desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista judicial, de las investigaciones, del gran negocio que representa el secuestro para este grupo. Vamos a tener una idea de cuánto dinero ya han recaudado en los últimos años. En fin, invitados especiales que tienen conocimiento y fundamentalmente experiencia, en algunos casos, sobre la vida del EPP en Paraguay. Vamos a nuestros invitados, María. Así es, vamos a saludarlos. A nuestra izquierda nos acompaña el doctor Oscar Germán Latorre, ex fiscal general del Estado. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Y saludamos también al coronel de Estado Mayor en situación de retiro, Derlis Héctor Villar Marecos, especialista en inteligencia militar. Bienvenido, coronel. Bienvenido para todos ustedes y estamos en condiciones de evacuar todas las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Gracias, coronel. De hecho, que su experiencia nos va a servir para buscar alguna punta de la enmarañada cuestión que involucra al EPP y fundamentalmente mirar la fragilidad de nuestras instituciones, especialmente de algunas que aparentemente no tienen la capacidad de ni siquiera de cuidar los elementos de investigación como este video que vamos a difundir y que ya es de público conocimiento. De cualquier manera, la experiencia del doctor Oscar Germán Latorre también nos puede traer cierta luz. Doctor Latorre, ¿usted cree de que el EPP sigue fortaleciéndose o ha quedado ya en su máxima expresión como grupo guerrillero, grupo insurgente, como criminal, grupo delictivo simplemente, y el calificativo que usted le da? Es un grupo terrorista y lo he dicho en más de una ocasión, a mi criterio, estamos viendo apenas la punta del iceberg. Si ellos en el año 93
ya tenían 80 soldados entrenados y no recuerdo exactamente la cantidad de los que habían reprobado el examen y pensaban para ese fin de año llegar a un total de 400. De ese entonces a esta parte, 11 años después, con 5 años de gracia absoluta, yo creo que sería impensable, irracional, suponer o sostener de que ese grupo en realidad está cada vez más reducido. Y la prueba es sencilla. En estos últimos escenarios que se han dado, aparecen jóvenes de 20 años. En el video aparentemente aparecen jóvenes de 14, 15 años. Y esa es la prueba simplemente de que aquellos trabajos de formación ideológica que se implementaron sin ningún tipo de control por parte del Estado en los colegios de la zona, simplemente están dando sus frutos. ¿Y esa formación ideológica acompañada de los dólares que reciben, usted cree que ya es un sustento que va a fortificar, que va a fortalecer el proyecto? Obviamente, pero más importante que los dólares, que obviamente son importantes para una cuestión así, la formación ideológica sin ningún tipo de restricciones que estaban impartiendo en los colegios, en varios colegios de la zona, son los que hoy generan soldados totalmente compenetrados con la ideología que supuestamente defiende el EPP. Doctor Oscar Germán Latorre, cuando hablamos del caso del video particularmente, digamos, sin entrar todavía al análisis de bueno lo que se ve o lo que uno pueda sacar como conjetura de ello, ¿de dónde se filtra un video así? ¿Cuáles son los canales normalmente en una investigación? Porque uno de afuera dice, no, la policía, esto. ¿Cómo se da ese proceso interno como para que uno pueda decir de dónde sale este video? Bueno, yo entiendo que en este caso en especial se incautó el aparato, se le entregó al agente fiscal y presumo que este lo habrá remitido siguiendo las reglas de protección de la cadena de custodia al laboratorio forense para extraer los informes con intervención del juzgado penal de garantías, obviamente. Lo que estamos observando... Ese es el proceso, entonces, regular, digamos. Ese es el proceso. Y lo que estamos observando es que aunque haya pasado por muchas manos este material, sigue con una excelente calidad, porque ni siquiera podemos decir que es una filmación amateur. Se ha tomado las precauciones de tener sol, un día relativamente excelente. Las imágenes que vemos ahora es cuando la avioneta, esto es cuando se envía el dinero para el rescate de Fidel Zavala. Los líderes del EPP son los mismos responsables en procesar cada una de las operaciones. O sea, hablamos de unas personas que tienen real conocimiento y fundamentalmente práctica ya, porque no creo que habrá sido la primera vez que realizan, habrán hecho pruebas, habrá habido ya entrenamientos, en fin. Si todo esto les resultó tan fácil como vemos, de hecho, que no es simplemente una apuesta a ver cómo sale esto. Ellos jugaron a la fija, como se dice, y ahí están contando los dólares, sacando de la mochila, teniendo una libertad plena de hacerlo todo esto a la luz del día. ¿Y qué más podemos decir, coronel? Es una bofetada para las fuerzas policiales y militares, si podemos decir así. Sí, en realidad es que estamos un poco en deuda con toda la ciudadanía, vamos a decir, porque no hay un resultado positivo hasta hoy. Todo lo que se intentó no se hizo todavía bien las cosas. ¿Qué se intentó a su criterio, coronel? Y la parte de inteligencia, sobre todo, lo que yo veo de que no está bien.
la parte de inteligencia. Se tiene que hacer un estudio más minucioso sobre toda esta cuestión. De tal manera de que ellos están en una zona roja, de tal manera de encajonarle a un lado y ahí recién comenzar las operaciones de combate, como se dice realmente. Operaciones de combate, que hay varias formaciones que se tienen que hacer, que nosotros sabemos doctrinariamente cómo hacer, la metodología, los métodos, para un combate a las tropas irregulares. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta del corte vamos a compartir también con el ex ministro del Interior, el doctor Nelson Alcides Mora. Él también va a compartir su experiencia con nosotros a la vuelta del corte. Ya estamos enseguida. Yo quiero enviar un saludo a Rosana Rojas de la Academia de Romy porque ella es la responsable de mi maquillaje y también de mi peinado en esta noche. Así es que un saludo a Rosana Rojas. También quiero enviar un saludo y un agradecimiento a la señorita Janina Ullari por las prendas que he visto aquí cada noche en Siglo a Siglo. Son importadas de excelente calidad, así es que les recomiendo que llamen al número ahí en pantalla y hagan las consultas acerca del look o de las prendas de vestir que estén buscando. Y también un agradecimiento a Boxes Casual Shoes por los calzados que utilizo cada noche. Cuero 100% nacional, un calzado especial para cada ocasión especial. Muchas gracias a Boxes Casual Shoes. Vamos a saludar ahora a quien se suma a esta mesa. Estamos hablando del EPP, de lo que trascendió a partir de los videos, si debilita o no a las fuerzas de tareas conjuntas. Y se suma a esta mesa de debate y de análisis también el doctor Nelson Alcides Morales, ex ministro del Interior y también ex ministro de Defensa, entre otros cargos que ha ocupado en el sector público. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto. A las órdenes. Gracias, doctor. Un análisis así inicial suyo, doctor, que podía darnos en cierto modo un marco de las experiencias como jefe de una institución que nuclea a policías, en este caso el Ministerio del Interior, y que probablemente en su largo trajinar como autoridad puede darnos una referencia. ¿Es posible de que del Ministerio del Interior o de las fuerzas públicas, o dentro de las fuerzas públicas, en este caso la policía, se filtren informaciones tan importantes, tan pertinentes para la investigación como el caso que estamos analizando? Indudablemente que sí, el ejemplo está a la vista. Eso no demuestra que también no tenemos un protocolo de seguridad en el manejo de situaciones de esta naturaleza. ¿No tenemos o no se cumple, doctor? Yo creo que no tenemos. Porque si no, tiene que haber siempre responsable. Y fíjese que aquí está presente, y me alegra mucho encontrarlo después de tanto tiempo, al doctor Oscar Latorre. Un amigo hasta de sueños, porque juntos comenzamos en la magistratura en la zona de la Mambay, ya hace más de 25 años. Y nos tocó ocupar después de esas primeras magistraturas cargos importantes, él en distintas competencias del Poder Jurisdiccional y a mí dentro del Ejecutivo. Pero llegamos iguales a posiciones de decisión importante cuando el caso Cecilia Cubas. Y creo que eso fue el punto más alto en todo ese proceso de cuestionamiento que había sobre los esquemas de seguridad en nuestro país. Y nos tocó llevar, en el caso mío ya con Cecilia adentro, él ya estaba como fiscal general, pero sí hicimos un proceso muy importante de inteligencia y de gestión, ambos, porque a falta de organismos de inteligencia y de agentes especializados en cuestiones de esta naturaleza, tuvimos que hacerlos nosotros. Ustedes procesaban toda la información. Fíjese que nos reuníamos exactamente todos los días a la misma hora en el despacho del fiscal general, entonces el doctor Latorre. ¿Y cuando el general Kanazawa, el comandante Zelaya, el fiscal general, el ministro del Interior, a veces nos acompañaba el ministro de Defensa González, y ahí se establecía el plan de trabajo del día? Y teníamos dos fiscales, recuerdo, seguramente que Latorre lo va a decir con mayor explicitación, a Yucio y al fiscal Suárez,
dos chicos que estaban comenzando por entonces en su gestión como fiscales y hacían 4 o 5 vuelos por día en esos viejos helicópteros buscando justamente y repasando, ratificando, en tal caso rectificando las informaciones que recibíamos por día. ¿Recuerda, doctor Latorre, algún momento en que hubo fuga de informaciones que ustedes al más alto nivel procesaban? Permanentemente. ¿Sí? Permanentemente. La única diferencia que yo observaría en este caso es que esta vez se hizo venta masiva. Y anteriormente era simplemente un funcionario infiel que vendía por 200.000 guaraníes a un periodista una determinada información sensible que al día siguiente aparecía en el diario y retrasaba o perjudicaba el esfuerzo que estábamos realizando en el marco de la investigación. Por eso es muy importante lo que acaba de decir Nelson, en el sentido de que estas informaciones sensibles tienen que manejarse con un excesivo rigor, ¿verdad? Establecerse en las distintas dependencias, ya sea en fuerzas militares, en la policía, como también en la fiscalía, ¿verdad? El protocolo, el reglamento de manejo de esas evidencias. Sé que en fiscalía existe, pero eso no garantiza definitivamente que la filtración no se produzca. Y lamentablemente la filtración es siempre sin encontrar los responsables de ella. ¿Qué le podemos decir al ciudadano común que observa esto y que ve hoy los videos, ve la situación y dice, bueno, esta gente se pasea olímpicamente, se dan chapuzones en los ríos, pero además de eso, yo creo la parte más preocupante es la que usted mencionaba. ¿Cómo salen esto? ¿Cómo podemos confiar en esta investigación que se está desarrollando si las pruebas o las evidencias se filtran de esta forma y aparecen en todos los medios o en todos los diarios? Bueno, vamos a analizar las consecuencias de la filtración. Sí. Se dice que fueron los propios integrantes del EPP los que estuvieron interesados en dar a conocer. Y en realidad este es un tema que históricamente siempre lo hicieron. Para el secuestro de Cecilia, ustedes recordarán que grabaron el entrenamiento en la casa, creo que era de Fernando de la Mora, y que nos permitió identificarle a varios de ellos. Aldo Mesa, esta chica... Magna Mesa, la hermana. Cristaldo Mieres. Osvaldo Villalba. No recuerdo si estaba Osvaldo Villalba, estaba creo que Osorio, y hasta allí puedo recordar. Y eso lo hacen con un propósito de entrenamiento y también con un propósito, entiendo yo, a estas alturas, de lograr una propaganda y adhesión y fortalecimiento de sus propias fuerzas, ¿verdad? Acá no tenemos que ver la mano del EPP en esto que ocurrió. Lamentablemente hubo infidelidad por parte de un funcionario, uno o más. Perjudica, y sí perjudica porque... Esto debía haber sido manejado con serenidad, con prudencia, de manera que pudiera lograrse la plena identificación de quienes aparecen en el video y de ser posible aprenderlo fuera del escenario de entrenamiento. Hoy esa posibilidad creo está muerta. Pero eso es todo lo que hay que extraer de este tema. Lo de la filtración... Y es un simple capítulo más de los muchos que se han presentado en todos estos años. Y que se pueden ir presentando en el futuro. Seguramente que sí. Vamos a preguntarle al coronel Villar Marecos, en su carácter de militar retirado. ¿Usted supone, coronel, que la operación en el norte, si es exclusivamente a cargo de militares, hubiese podido tener más éxito? Yo creo que en realidad eso sería importante, de tener una unidad de mando, no dualidad de mando. Pero hoy hay un comandante de operaciones que es un militar. Y de dos fuerzas. Sí, pero lo que pasa en la práctica no es así, porque
creo que una de las... La policía, por ejemplo, da también la parte de inteligencia, ¿verdad? Datos. Entonces, este comandante militar que está allá tiene que tener en cuenta también la parte de inteligencia de lo que le pasan los policías. Entonces, no se trabaja en forma coordinada, seguramente, no sé, yo no sé exactamente el procedimiento. ¿Pero usted confía en que las fuerzas militares pueden tener mejores resultados que las fuerzas policiales solamente? Sí, yo confío plenamente que las fuerzas militares tiene condiciones para terminar con esta y eliminar esta guerrilla. ¿Y qué rol cumple el Ministerio Público, doctor Nelson Alcides Mora? ¿Es un apoyo importante en el operativo de investigación o está relegado simplemente a una figura dentro del engranaje, pero no tiene protagonismo? ¿Cómo lo ve usted al fiscal? Esa última parte es válida. De acuerdo a nuestra ley, el Ministerio Público es dueño de la acción pública en nuestro país. Pero quienes ejercen la investigación y quienes de verdad llegan primeramente al hecho punible son los agentes de las fuerzas públicas. Entonces es ahí donde de verdad estamos flojos. No tenemos capacidad, no existe un orden que determine cómo tratar los diferentes casos que se presentan a su conocimiento. Y haciendo una alusión a lo que decía el coronel respecto al rol de las Fuerzas Armadas, traigo el ejemplo de Colombia. En Colombia las Fuerzas Armadas son quienes comandan la lucha contra el crimen organizado, y entre ellos contra la FARC. Y a esta altura con algún éxito. Y con un manejo cerradísimo de toda la información. Tanto es así que muchas de las cosas que hoy sabemos lo estamos conociendo a través de la propia declaración del presidente, del expresidente Álvaro Uribe, en su libro No hay causa perdida. Y comenta en ese libro, por ejemplo, algo que estando yo ahí 8 años y viviendo el secuestro y la posterior liberación no lo sabía. Lo supe ahora al leer el libro, el caso del ministro Fernando... Fernando Araújo. Él fue secuestrado en la época del presidente Pastrana, era su ministro de desarrollo, y fue liberado 7 años después, en la época del presidente Álvaro Uribe. No liberado, en realidad se escapó. Y él trae la información, y voy a contar una anécdota que lo dice muy bien el presidente Uribe, cuando viene al Palacio Nariño para recibirlo. El presidente Uribe le dice: Fernando, bienvenido a tu país, bienvenido aquí al Palacio de Nariño, al Palacio de los Héroes, sos un héroe, sos el primero en demostrar que las FARC son tan débiles como cualquiera de nosotros, porque lograste escaparte. Bueno, le hizo así una serie de palabras protocolarias para emocionar más el momento, y sale Fernando y le dice: presidente, le agradezco su palabra, pero en realidad yo nunca estuve secuestrado por la FARC. Yo siempre fui un infiltrado del gobierno, del Estado colombiano en la FARC. Y ahora vengo para trabajar. Y en realidad, a partir del conocimiento que él trajo, es que el Estado colombiano pudo comenzar a trabajar firmemente en la lucha contra la FARC. Y hoy ahí están casi acorralados. Cuento esto para definir y ratificar la posición acá de Mareco y del doctor Latorre, en el sentido de que el trabajo de inteligencia es fundamental. Es fundamental. Y hoy tiene dos facetas muy importantes, la tecnológica y la humana. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que se aprendió ahí, por ejemplo, es que la tecnología de las Fuerzas Armadas colombianas era escasa. No había información para interceptar. Y también... esa información traída por Araújo en las palabras de Álvaro Uribe determinó concretamente que dentro de las fuerzas conjuntas habían los famosos sapos, es decir, quienes filtraban las informaciones. Entonces decía Araújo después: mientras que no resolvamos estos dos puntos, nuestra lucha siempre va a ser desigual, porque ellos tienen mejor información. Presidente, le decía Araújo, fíjese que yo una semana antes sabía cuando ustedes iban a venir, porque ya no estaban cambiando de campamento. ¿Y eso a criterio suyo sucede aquí, doctor? Que ellos tienen más información que nosotros. Fíjense que ellos hacen inteligencia para secuestrar.
Y sucede que nosotros le encontramos casualmente cuando alguien llama y dice, mire, acá hay un robo. Y nos vamos corridos sin saber para qué. Exacto. Y finalmente era gente del EPP. Quiere decir que ellos manejan la información. Hasta nos joden con la llamada telefónica y nosotros llegamos desprovistos cuando el tanque teníamos a 2.000 metros. ¿Quiere decir que aquello que nos dicen cuando nos dicen es información de inteligencia en realidad es una frase...? Yo no digo. Fíjese que yo confío mucho en la labor del ministro de Vargas. Es una persona calificada, es un hombre honesto, viene de una familia luchadora. Es decir, que yo descarto cualquier posibilidad de conducta dolosa, como no descartaba en la época de Lugo, por ejemplo, donde yo sigo sosteniendo que ese gobierno tuvo una conducta dolosa, es decir, partícipe de los hechos que hacía el EPP. Y en muchos casos, partícipe directo. Es más, creo que ellos clavaron muchos agentes dentro de la estructura del poder político ese es un en nuestro tema, país y se fueron. Ese es un punto que merece un análisis un poco más profundo aquí de nuestros invitados, que nos permitiremos seguir luego de la pausa. Ya volvemos. Queremos recomendarles a quienes nos acompañan esta noche y a ustedes que están allí del otro lado, Rakiura Country, un barrio cerrado para que puedan ir buscar los lotes que todavía están disponibles y por supuesto tener allí su vivienda. Es un barrio cerrado que está construido sobre los máximos estándares de calidad a nivel internacional, tecnología de punta desde el pórtico de acceso que es controlado por barreras electrónicas, cámaras de seguridad, sensores. Un muro perimetral de 2,5 metros, paseos de doble avenida, calles de pavimento de hormigón armado, todo lo mejor que te puedas imaginar lo vas a encontrar en Rakiura Country. Al llevar tu título o el lote, el terreno, ya tenés también la membresía para Rakiura Resort Day. Y queremos complementar la charla que estamos teniendo justamente acerca de lo que sucede. Hoy otra vez tenemos que hablar y nos vemos en la necesidad de hablar del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, del EPP. Una persona que opinó al respecto de si ellos son un grupo terrorista, un grupo criminal, un grupo guerrillero, que es otra de las cuestiones que se plantea cuando se habla de este grupo armado, es el doctor Andrés Humberto Saracho. Él es coordinador de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Paraguaya y esto es lo que sostenía. Como la está teniendo Colombia, ellos sí están enfrentados con un grupo armado que ejerce sobre parte del territorio dominio territorial y que realiza operaciones militares en forma continua. Las acciones del EPP son considerados disturbios o tensiones temporarias. Bueno, y otro suceso, el que se daba también en los últimos días con Alcides Oviedo Brites, un intento, en realidad un golpe, que no le llegó, pero por una cuestión de que reaccionó rápido nada más el juez, en este caso... Era una agresión, Mariana, que realmente no impactó en el rostro de... Solo porque se esquivó a tiempo. Claro, ese impacto, esa agresión podía haber significado una desfiguración del rostro del juez, porque hemos visto todos con qué violencia intentó dar en el rostro del mismo. Sí, pero teníamos la declaración de Javier Díaz Verón, vamos a compartirla enseguida en vamos rato, a compartir cuando con esté listo el material. Con esas declaraciones. Y queremos hablar con nuestros invitados también sobre los efectos que causan en esta operación el apartamiento, el alejamiento, si se puede llamar así, el cambio de los principales actores de esta investigación o de la ejecución operativa en el norte, como en el caso del comisario Gamarra, quien fue apartado, y también del fiscal Delfino, doctor Oscar Latorre. ¿Qué efecto puede tener todo esto en este momento? Bueno, yo realmente creo que la separación del fiscal Delfino se debe a una cuestión que nada tiene que ver con su gestión en estos casos, ¿verdad? Lo de Gamarra no podría opinar porque sencillamente no conozco
las circunstancias que dieron lugar. Ahora, hay un tema que yo leí un libro sobre el jefe de la policía de Giuliani, ¿verdad? El jefe de la policía de Nueva York, a quien se le encargó sanear la policía, una policía reconocidamente corrupta como era la neoyorquina, y tratar de sacar adelante el relacionamiento que estaba bastante quebrantado en cuanto a la vida misma de los habitantes de la ciudad. Y él explicaba de que implementó algo que acá nunca se implementa, que es el método de resultados. Comenzó a exigir resultados a los jefes de las distintas estaciones de policía y al mismo tiempo desarrolló una campaña de concientización señalando una serie de puntos que honestamente yo nunca lo había concebido como trascendentes. Y recuerdo que él decía simplemente que la persona que tiene una casa impecable y cuya muralla y cuya vereda están en situación ruinosa, envían un mensaje claro hacia los delincuentes, que a él o al dueño de la casa solo le interesa lo que ocurra adentro y no afuera, ¿verdad? Dando el mensaje de que cada habitante, cada ciudadano tiene que enviar el mensaje claro de que a ellos les interesa no solo lo que ocurra adentro, sino también afuera. Y para ello, lo inmediato era arreglar la muralla y arreglar la vereda. Y a partir de esa campaña, los resultados que obtuvo fueron sencillamente sensacionales. O sea, acá definitivamente lo que tenemos que apostar es a un método de premiar por resultados. Y eso todos implica cambiar estructuras y cambiar sistemas y posiblemente realizar o adoptar medidas que van a producir un efecto shock que va a tener mucha resistencia, pero que definitivamente marca la diferencia entre continuar igual o tratar de anhelar algo mejor. Hoy aparentemente estamos todos secuestrados, doctor. Abro comillas simplemente para, en la palabra secuestro, para que entendamos que por el secuestro de Arlan, que ya ha superado los 70 días, las fuerzas operativas del norte no pueden actuar, preservando o salvaguardando precisamente la vida de este joven. Y consecuentemente la sociedad también está secuestrada, doctor Nelson Mora. Bueno, querría hacer alusión a lo que dijo Oscar Germán sobre el sistema policial impuesto por el intendente Giuliani. Tolerancia cero se llamaba, sí. Pero tuvo un presupuesto de 20 mil millones de dólares. Es decir, que toda esa policía que no tenía el apoyo logístico pertinente comenzaron a tener la mejor tecnología. ¿Usted dice que aquí es un problema de dinero entonces? Evidentemente. Nuestras Fuerzas Armadas necesitan revitalizarse logísticamente. Y fíjese que ese mismo comisario que actuó y en 5 años convirtió la inseguridad en seguridad en Nueva York, después fue contratado por el gobierno venezolano. Por supuesto, no estuvo 6 meses. Fracasó porque no tuvo el apoyo logístico pertinente. Bueno, entonces, y eso ya lo dije las palabras anteriores, cuando necesitamos inteligencia tecnológica e inteligencia humana. No tenemos. Yo le puedo decir con alguna certeza, porque estuve tanto al interior, el Ministerio del Interior, como de Defensa. El presidente Duarte Fruto, muchas veces he criticado injustamente, fue el primero que se preocupó de las fuerzas públicas en nuestro país. Yo recuerdo que entregamos de un tiro 168 camionetas patrulleras, las primeras, con radio incluida, después prácticamente de 20 años. La misma cosa en las fuerzas militares, se trajeron las primeras camionetas para trasladar soldados y se hicieron, habían algunos aviones que no tenían respuesta y hacían 5 años que no volaban. Es decir, este es un país que ha desatendido a sus fuerzas públicas. ¿Por qué? Porque
el gobierno vertical y autoritario de antes del 89 tenía otro esquema, tenía otra visión, tenía otro objetivo. Y cuando entramos en democracia, por supuesto, no estábamos preparados. Ni la clase política, ni mucho menos los agentes, actores principales, que en este caso son componentes de las fuerzas públicas. ¿En qué periodo de su criterio se ha fortalecido el EPP durante estos gobiernos finales? Mire, le voy a traer a colación las palabras del nuevo hombre de este siglo XXI, este francés Thomas Piketty, el capital del siglo XXI. Es decir, que 150 años después de que Carlos Marx había dicho que el capital mal estructurado y mal utilizado iba a ser el causante de la pobreza en el mundo, hoy, en el siglo XXI, él lo ratifica y lo amplía con estadística en los últimos 40 años, cuando dice que la inversión del capital sobre el Producto Interno Bruto es causante principal de la diferencia entre unos pocos ricos y unos muchos pobres. Y eso está sucediendo. Ideológicamente, yo digo a veces, doctor Nelson Mora, ideológicamente, ¿qué gobierno, soy más claro en mi pregunta, ideológicamente, qué gobierno de estos últimos 25 años estaba más cerca o le dio más espacio al EPP? Esa es mi pregunta. Bueno, el EPP ya venía surgiendo en las mismas entrañas de la dictadura. Ustedes no se olviden del movimiento 14 de mayo. No nos olvidemos de la organización política militar. Eran ya grupos que afectaban la estructura del poder. Y que en democracia, cuando en realidad todos pensábamos que iba a ser la panacea de nuestros problemas, al contrario, ahondó. Ahora tenemos muchos más pobres. Y fíjense por estos días lo que está sucediendo. No hay necesidad de hacer ninguna teoría ni ninguna estadística. ¿Mi pregunta tiene respuesta de su parte? Sí. Yo creo que en estos 25 años en realidad nadie trabajó seriamente para erradicar la pobreza. Al contrario. ¿Y con qué gobierno dimos ventaja, fíjese? ¿Con qué gobierno tuvo más? ¿Qué fuerte. Gobierno fue más amplio, más cercano al EPP? ¿Condescendiente? No, yo lo que puedo decir con alguna certeza es que hay un gobierno que trabajó bien. ¿Usted tiene una opinión, coronel? Y yo diría de que en la época del presidente Lugo. ¿Y usted, doctor Oscar Germán Latorre? De que con más, vamos a decir, sí, trabajado claro, gobierno de Lugo. ¿Y usted, doctor Latorre? El más afín al grupo de EPP. Y obviamente el gobierno de Lugo, sin ninguna duda. Okay. Bueno, fue permisivo. La pregunta más importante sería, ¿cuál es el gobierno que realmente intentó, y realmente lo recalco, lo subrayo y con mayúsculas, intentó combatir al grupo? Exactamente. ¿Verdad? Y esa creo que es la que tiene que llevar las palmas. Que ser nuestro interrogante, porque hay muchas cosas que se dicen, sí, y hay pocas cosas que se saben. Bueno, y vamos a ver si podemos responder esto a la vuelta de la pausa. ¿Cuál fue el gobierno que realmente intentó, porque lo ha mostrado con pruebas concretas, combatir a este grupo? Hasta ahora han sido todos discursos y nada más. Ya regresamos. Con nuestros invitados tratamos de abordar algunos de los aspectos que hacen a esta historia tan nefasta que tiene nuestra República, que otorga tremendos espacios en su vida cotidiana, el Estado paraguayo, al EPP. Porque todas las fuerzas están involucradas, ministerios, infraestructuras, en fin, todo lo que concierne al Estado, algo tiene que ver con el EPP. Y hoy, con nuestros invitados, abordamos algunos aspectos. Y la anécdota última es lo que ha trascendido prácticamente de un hecho jurídico que estaba en proceso a una agresión de uno de los imputados a un juez. Sí, Alcides Oviedo Brite. Se abstuvo de declarar, pero no se abstuvo de amenazar, podríamos decir. Esto es lo que respondía al respecto del fiscal general
del Estado Javier Díaz Verón. Nosotros somos instituciones y personas que nos apoyamos en la ley. Sin embargo, sabemos que el EPP es un grupo criminal que mata a personas inocentes sin importar su condición económica, política, etcétera, etcétera. Por sobre todas las cosas, la motivación, ustedes lo verán y estos mismos videos demuestran, es lo económico, el dinero, la satisfacción inmensa. Cuando llega en sus manos el dinero es irreproducible. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando. No saben lo que les espera, es lo que decía. Sí. Era la amenaza, entre comillas, según lo que comentaba justamente la... Esos billetes están marcados. El marco todo, de la causa, ¿verdad? Los billetes que se entregan al EPP están marcados. Y habría que ver, lo ideal sería que sí, ¿verdad? Pero entiendo que ese pago se hizo fuera del control de la fiscalía y de la policía. Fue entre familiares. La autoridad. Sí, entiendo que sí. En el caso de Cecilia fue así también. En el caso de Cecilia también fue así. En el único caso que yo recuerdo, y me parece que habrá habido otro también del mismo, en el mismo sentido, en el caso de Bernardi nosotros procedimos a fotocopiar y autenticar cada billete que fue objeto de pago. Uh-huh. Y con eso pudimos demostrar que efectivamente el dinero era el mismo que había sido el entregado por el señor De Bernardi en ocasión de los pagos realizados, o por lo menos una parte del pago, ¿no? En un rápido cálculo, aquí hemos sumado aproximadamente 3 millones de dólares, lo que ya recaudó el EPP en estos años, sin contar armas, con lo que podría recibir también de la venta de armas o del narcotráfico. Muchas veces se presume que, ¿verdad?, esas armas, asaltos, fueron a parar a ellos. Robo a caudales, sí. En fin. ¿Es un negocio formar parte de esas filas, doctor Nelson Mora, así en estas circunstancias? Evidentemente. Y el mejor ejemplo es el caso de la FARC en Colombia. Comenzaron como un grupo político con algunos principios ideológicos, uh-huh, y están terminando como narcotraficantes de primera. ¿Cuál es la situación del pueblo, digamos? ¿Será que en la zona de influencia, en la zona norte, en San Pedro, en Concepción, la gente cree realmente que ellos hacen lo que propugnan, que es pelear en nombre de los pobres? Porque en realidad son muchos pobres, peones, a los que matan, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. Casi pasó desapercibido que a una señora que venía en la zona de influencia se le asaltó robándole 17 sí, millones de guaraníes. Sí. Y lógico, ese es dinero producto del secuestro. Seguro. Y le está diciendo, mire, colaboren ustedes con nosotros, que acá le estamos apoyando y así le vamos a seguir apoyando. Pero ojo, se convierten en conspiradores en contra de nuestro interés y van a saber lo que somos. Entonces siempre hay una situación y ahí es donde hay que llegar. Hay que llegar con fuerza. Hay que llegar con todo el aparato del Estado. Traigo a colación las palabras de Álvaro Uribe. Ningún gobierno llega con todo el aparato del Estado, doctor, justamente. Es decir, probablemente uno se fue 10 años atrás y va hoy a lo que es San Pedro y Concepción y habrá, no sé, un centro de salud más, a lo mejor con suerte. Después es todo igual. No diga. Esa zona hace 25 años era la más atrasada. Hoy es un emporio. Si usted va y sí, mira, va a encontrar los ojales más espectaculares de la zona. Y hay unos pequeños bosquecillos. Los ojales. Y hay unos asentamientos como Tacuatipotí, Potí y compañía, pero que necesita evidentemente la presencia integral del Estado. Sí, claro. Coronel Yarmarecos hace referencia a un hecho que no pasa desapercibido, pero podemos considerar de que ha sido un factor coadyuvante, si podemos decir así, entre comillas, para que el EPP no sé si las boinas verdes podían haber desmantelado, pero era una élite especial de las Fuerzas Armadas, coronel. Sí, aquí en la época del presidente Lugo, que al haber presidente constitucionalmente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, y después de una demostración que se hizo, a partir de ahí, según me informaron de que esas tropas de comando, que le llamaban, que tenía su asiento en Teniente Pico,
había ordenado él para que vayan todas sus unidades nuevamente. Que se desmantele. Entonces terminó, a partir de ese momento, terminó esas fuerzas de comando. Es una fuerza especial de operaciones. Y fuerza especial que tenía su asiento en Teniente Pico, creo que tenía también en Cerrito, en el Chaco paraguayo. Y tengo varios camaradas que fueron directores, comandantes de esas tropas especiales, el general Morel Garay, creo que el general de Mestral también estuvo por ahí. Son ellos los que fueron comandantes de esas tropas y pueden informarle mucho mejor de lo que yo sé, ¿verdad? Pero a partir de ese momento eso terminó. Por eso es que seguramente, digo yo, de que no tenemos una, vamos a decir, tropa de esa envergadura ahora para combatirle, sin desmeritarle luego a los camaradas que están ahora, pero no tienen la culpa, ¿verdad? Sí, no tienen entrenamiento o lo que sea. Pero así como están las cosas, no hay nada para aplaudir. Sí. No, desde luego, no hay nada. ¿Y cuáles son las esperanzas que tiene la gente que está viendo de que realmente los integrantes del EPP puedan ser capturados? ¿Tenemos que esperar otra vez el azar, caer alguna despensa y que porque pensábamos que había un asalto, quizás, tal vez, por suerte, podamos capturar alguna de ellas? Hay adelantos, ¿eh? Tiene toda solución, yo creo que solución hay. ¿Cuál? Y solución es, por ejemplo, la parte de inteligencia que ya habíamos hablado aquí con el doctor Nelson, aquí con el doctor Latorre, y coincidimos todos que la parte de inteligencia es fundamental. ¿Cuál es la base, esencial, doctor Nelson Mora? Y creo que está en su última etapa, en tránsito legislativo, la ley que crea la Secretaría Nacional de Inteligencia. Y eso es muy bueno. En Colombia tuvo un rol importante el DAS, el Departamento de Seguridad Administrativa, quien hacía el trabajo de inteligencia y después era ratificado por los agentes de las fuerzas conjuntas. Y con señalado éxito especialmente en la lucha contra Escobar Gaviria, por ejemplo. Acá nosotros tenemos el envío de estas tropas a Colombia, parece un hecho demasiado relevante. Yo recuerdo que el doctor Latorre asumía la Fiscalía General y lo primero que hizo es preparar valija e irse a Bogotá. Y después fueron una cantidad de fiscales. Porque quiera sea o no, Colombia es un gran laboratorio en nuestra América. Y ahí se libra una lucha tremenda entre el Estado y una fuerza terrorista. Y esa experiencia habría que traerla a plenitud. Entonces no hay que tener temores. Yo digo que esta lucha se va a hacer con nuestras fuerzas y también con fuerzas externas. Pero hay una realidad, doctor Mora. Sí. Mientras nosotros hacemos los análisis, observamos la capacidad operativa de este grupo que está amenazando y trayendo zozobra a la sociedad paraguaya. Hay una realidad, decía, que hay un joven secuestrado en estos momentos, en donde la comunidad internacional ya ha clamado por su libertad. No sé si otro secuestrado anterior pudo haber tenido, o otro secuestro anterior pudo haber tenido tanta repercusión como el secuestro de Arlan. Hay una familia que está esperando su retorno y sin embargo nos pasamos en análisis, nos pasamos en comentarios, en opiniones y todos somos estrategas, pero lamentablemente hay una realidad y la responsabilidad cae sobre el actual gobierno. Este es el gobierno que tiene la responsabilidad de liberar a Arlan, debe tener la mejor expectativa seguramente el presidente de la República de que esto acontezca, debe ser el sueño realmente más esperado del presidente de la República, que amanezca un día la noticia de que Arlan fue liberado, o de lo contrario puede ser una gran pesadilla si ocurre lo que no queremos que ocurra, ¿verdad? De modo que en esa disyuntiva estamos, y todo lo que hacemos acá, analizar, compartir, intercambiar opiniones, no es otra cosa, simplemente de poner el tema en el tapete. Yo no creo que debamos ser tan pesimistas. Fíjese que otros países ya tuvieron esta experiencia a lo largo de su historia. Y yo suelo decir, y hace poco compartí estas ideas con algunos amigos en una conferencia, que los malos de ayer son los buenos de hoy. Y los buenos son presidentes de la República. El caso Mujica
fue comandante de grupos guerrilleros que han atacado ferozmente a la sociedad uruguaya, especialmente la de Montevideo. Un asesino. Estuvo en las cárceles, 15 años, su esposa también, y hoy es presidente. O vayamos el último, el de El Salvador, Sánchez Sedem, guerrillero, no pudo llegar al poder a través de las Fuerzas Armadas, se sometió a la democracia y hoy es presidente. Con eso no justifico, pero yo creo en la fuerza del Estado, conozco de adentro al Estado paraguayo. Tenemos deficiencias porque vivimos tan largamente bajo la protección de una dictadura. No nos preparamos ni se preocuparon en prepararnos. Y estos 25 años aún son cortos. Tenemos problemas porque el tema del desarrollo tremendo que se le dan a los brasileños en detrimento de las aspiraciones, los intereses de los paraguayos. Pero usted sabe mejor que nadie esta paradoja, doctor Nelson Mora. La sociedad dice que con la dictadura que teníamos no había EPP. De eso no. No, pero puede el negar. Terrorismo era del Estado. Claro. Contra lo que ellos llamaban subversión. Sí, yo que le es digo, un término muy militar. Yo le estoy poniendo simplemente lo que la sociedad hoy está diciendo, que usted sabe, ¿verdad? Sin hacer los análisis ni ese juicio de valor, si la democracia, si la dictadura pudo haber tenido consecuencias tan nefastas para la sociedad como hoy está ocurriendo con el EPP. Déjeme muchos soslayan. No compartir con usted esa idea. No, en el peor, es decir, la peor democracia es mejor que cualquier dictadura. Y totalmente, eso, totalmente de acuerdo. Sí. Pero yo solamente pongo en la conversación nuestra la opinión de una gran mayoría de nuestra sociedad. Simplemente eso. No estoy diciendo que esa época era mejor, pero creo que sea así. Se nota que hay un esfuerzo. Es más, el presupuesto militar ha mejorado, pero en porcentajes inmensos. Hoy hay una preocupación por calificar al personal. Permanentemente vemos las instrucciones que se dan y las preocupaciones del Ejecutivo y de la clase política inclusive, porque esta ley sobre la inteligencia estaba dormida. Sí, no, hace tiempo estaba ahí para... Bueno, ahora lo están dando un tratamiento importante y oportuno. Sí. Yo creo que hay una reacción positiva. Ahora también debemos decir que la sociedad civil debe colaborar, y debe colaborar prestamente. Debe darle la bienvenida al ejército legal, y no al ejército ilegal subversivo. Y acá debemos decir que si están ahí escondiditos y si están ahí camuflados es porque alguna ayuda tiene de la naturalmente sociedad civil. No va a funcionar. Y entonces, todos debemos compartir este momento muy complejo, muy importante en la historia de nuestro país. Pero no se olvide, siempre salimos. El Paraguay es un país con gobiernos de dictadores y con anarquías inmensas. Estos son los primeros 25 años de democracia pura, lastimosamente con este reto que significa el EPP. Naturalmente que el pesimismo del doctor Mora nos transmite, creo que nos hace reflexionar, doctor, de que vamos a tener soluciones en breve tiempo, doctor Oscar Latorre. ¿Usted qué opina? En realidad, lo que acaba de decir Nelson me preocupa porque no quiero que se interprete, como podrían hacerlo algunos, de que los ojeros o los productores son los culpables del nacimiento del EPP. ¿Verdad? En realidad esto se trata simplemente de un grupo de delincuentes que optaron, planificaron convertirse en secuestradores, y esas primeras ideas se gestaron lamentablemente en un seminario, ¿verdad? Y la historia de cómo comenzó la historia de Patria Libre se encuentra absolutamente documentada en los archivos del Ministerio Público. Si uno se toma la molestia de leer eso, va a conocer cuándo, cómo y en qué circunstancias nació la idea de contactar con la FARC, cómo se relacionaron, quién se relacionó, ¿y cuánto sacaron de ese primer secuestro de la señora de Bernardi? Y voy a tratar un poco de tardíamente de responder la pregunta que quedó pendiente. ¿Cuál fue el presidente que
más se preocupó por el tema. Y yo diría que después de unos años de gran desconfianza y hasta casi un nivel de burla en el tratamiento del tema, Nicanor, cuando entendió que se trataba de un problema, apoyó y apoyó en forma muy considerable. Y eso lo puedo decir y lo voy a repetir en las veces que me toque decirlo. Lamentablemente perdió mucho tiempo para convencerse de que el problema existía. Hoy nuestra fortaleza es que el presidente Cartes definitivamente, sin ninguna duda, tiene el propósito de combatir a este grupo. Eso requiere, obviamente, apretar las teclas correctas y elegir el sistema correcto y a los hombres correctos. Excelente, doctor Latorre. Hemos compartido con nuestros invitados por sobre los análisis y las estrategias y opiniones. También percibo preocupación, Mariana, de nuestros invitados. Son personas que se involucraron en algún momento en las investigaciones, que acompañaron incluso los procesos más dramáticos de algunos secuestros, de modo que sentimos que como ciudadanos también demostraron preocupación. Así que gracias, doctor Nelson Alcides Mora, y un placer volver a reencontrarnos después de mucho tiempo. No, al contrario, el agradecido soy yo, y sepan que estamos siempre suscribiéndonos a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Coronel. Coronel, gracias por su presencia. Muy amable. Agradecido por todo, y estamos siempre a disposición de lo que se puede hacer, ¿verdad?, por el país, recomendando o de alguna manera, una forma, ¿verdad? Aportando algo. Aportando algo. Gracias, coronel. Muchas gracias, coronel. Gracias, doctor Latorre. Un placer. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por la compañía. Mañana arranca el Mundial, Paraguay no está, pero bueno, nosotros vamos a estar aquí puntualmente a las 22. Gracias, hasta mañana. Buenas noches.